Swing and a miss. 99. Strike three. ¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El prospecto número 6 de los Yankees de Nueva York, Luis Hill, debutó en Grandes Ligas este 2021. El Yankee Stadium fue testigo de un momento inolvidable. El dominicano no permitió carrera en su primer juego como pelotero profesional. Esto ocurrió ante los Orioles de Baltimore en el segundo juego de la serie entre los Yankees y Baltimore. Las 6 entradas sin permitir carrera significan que Luis Hill consiguió ser el octavo lanzador de los Yankees de Nueva York que ha laborado en 6 episodios o más en blanco al debutar en Grandes Ligas. Los anteriores fueron Slow Joe Dolly en el 1906, Kim Brockett en el 1907, Tux Neuer en el 1907, Pete Wilson en el 1908, Russ Van Atten en el 1933, Vitu Tamulis en el 1934 y San Mititelo en el 1992. Impresionantemente, la actuación del joven lanzador caribeño, quien recibió el llamado al equipo grande de los Yankees de Nueva York ante la ausencia del estelar Gerrit Cole. Amigos, antes de seguir hablando de la actuación fenomenal de Luis Hill, tenemos que decirles que para nosotros es de gran satisfacción que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den a la campanita para que sean los primeros en recibir las notificaciones cuando subimos un nuevo material. La actuación del dominicano se resume en una labor de 6 entradas con 4 imparables y 6 ponches. Fueron 88 lanzamientos, de los cuales 62 fueron strike. En la victoria de los Yankees también aportaron Gary Sánchez, que se fue de 4-2 con una anotada y una producida. Gleyber Torres terminó de 3-2 con una anotada y 2 impulsadas. Roder Odor terminó de 4-1 con una anotada. A continuación te dejamos las impresiones y declaraciones del dominicano después de su debut en Grandes Ligas. Decir acerca de cómo fueron estas 24 horas cuando te dan la noticia de que vas para Grandes Ligas, cómo te sentiste, esa anticipación de llegar, cómo fue toda esa experiencia, a quién llamaste, cuándo te dijeron, cómo se dio todo. Bueno, lo primero era que yo estaba acotado, yo hasta casi me estaba acostando temprano, tú sabes, porque yo iba a pichar el otro día en AAA. Entonces, cuando veo que Desi me llama, me dice que lo llame por WhatsApp, yo lo llamo y él me dice, él me da la noticia que voy para Grandes Ligas. Ya tú sabes cómo me puse. Llamé a mi papá, a mi mamá, a los otros familiares míos, tú sabes, y demasiado contento. Yo no me aguanté la emoción. Es más, yo no dormí casi. Entendiendo, ¿verdad? Toda esa anticipación, ese deseo de lanzar, pero ¿cómo aguantaste todas esas emociones y pudiste hacer tu trabajo en la loma de? Bueno, lo primero fue que yo le pedí mucho a Dios que me dé mucha fuerza para poder pichar ahí, porque yo sé que me iba a poner nervioso, y gracias a Dios escuchó mi voz y me dio las bendiciones de no ponerme nervioso. Estaba totalmente relajado y confiaba en mí, y gracias al equipo y yo hicimos un buen trabajo en equipo. Y yo espero que siga así, tú me entiendes, en equipo, que así podemos hacer la cosa mejor. Y de todas las memorias, ¿verdad?, que pasaron en esta noche de hoy, ¿cuál en específico tú crees que va a ser la más memorable? ¿Cómo así? Repítelo de nuevo. De todas las cosas que pasaste en el día de hoy, ¿cuál será el momento en el que tú siempre te vas a acordar de tu debut de Grandes Ligas? ¿Cuál momento en específico? Bueno, el que yo me voy a acordar todo el tiempo es esos 6 innings que tiré con la ayuda del equipo, como te dije ahorita. Eso fue, wow, no sé ni cómo decirlo. Me siento muy contento, muy orgulloso de mí mismo y de mi familia, tú sabes, que siempre me están apoyando. Y ese momento nunca se va a olvidar, en ese momento cuando me llamaron. Eso todavía lo tengo en la cabeza.
Luis, y menciona que pudiste relajarte en el montículo, pero ¿hubo un momento en específico donde pudiste relajarte o ya desde que entraste a calentar, de que hiciste tu plan de lanzar? O sea, ¿en qué momento pudiste conseguir ese relajamiento que, como habías dicho, le pediste a Dios que te diera? Bueno, ese momento fue desde que salía parada y de una vez yo estaba parando relajadamente, estaba tirando mi picheo, confiado, no me sentía presionado por ningún lado, gracias a Dios por darme esa fuerza, ya tú sabes. ¿Quién fue que te dio el mensaje? ¿Quién te llamó? Desi. ¿Fue el pitching coach, Desi, el manager? ¿Quién fue? ¿Quién es? El pitching coach de Triple A Desi. Como sabes, la última salida tuya de Triple A no te fue tal vez como tú quieres que te vaya, pero ¿cómo hace ese ajuste, verdad? De tener una salida así, de subir a Grande Liga y terminar así, teniendo una buena salida. ¿Qué ajustes se hacen? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo te preparaste para hacer ese gran ajuste? Bueno, yo estuve mirando el video de la salida mala que tuve y me fijé cómo sacaba el brazo, cómo me iba, si me iba lento, suave. También estuve en comunicación con el jefe mío que siempre me, tú sabes, me da consejo cuando me va a mi salida mal, Mon Bani. Entonces, él me estaba dando consejo, me dijo que mira los videos, que tú sabes, como tiro los picheos y eso, y traté de hacer un ajuste y lo practiqué hoy en juego. Vuelve súper especial ver que tú debutas, ¿verdad? Y dos compañeros tuyos más hacen el debut igual que tú en la misma noche, en el mismo juego, y completan 9 y se vuelve más especial esa experiencia. Claro que se vuelve especial porque somos, tú sabes, somos nuevos y ese es el sueño de nosotros, llegar a Grande Liga y hacer un buen trabajo, ¿tú me entiendes? Y gracias a Dios lo hicimos juntos y nos fue bien, gracias a Dios. Tú como lanzador en tu desarrollo, entendiendo dónde tú empezaste, dónde te encuentras hoy en día, ¿te sientes confiado en la ejecución de tus lanzamientos hoy en día? ¿Piensas que tal vez necesites añadir otro lanzamiento más en un futuro? En tu opinión propia como lanzador, ¿cuál sería? Bueno, no es que tú sabes, me siento confiado con los picheos que tengo, pero son unos picheos de calidad, tú sabes, que hacen buenos rompimientos y buenos ajustes. Entonces, yo con esos picheos lo que tengo que hacer es tratar de seguir así mismo y mejorarlo cada día más. Ese, ¿tú dirías que sería tu tercer lanzamiento en el que todavía sigue trabajando? Bueno, desde que estoy en vacaciones, como te dije ahorita, que el jefe mío es como mi papá, tú sabes, que él. Yo me voy a practicar con él en vacaciones, tú sabes, él me enseña esos lanzamientos, el cambio, gracias a Dios estamos mejorando muchísimo en ese cambio, lo tiro hasta en confianza, en 3 y 2 lo tiro así porque le tengo confianza, ya tú sabes, estamos tratando de hacer ajustes cada día más. Luis, entonces en esta noche de hoy, ¿verdad? Hace tu debut aquí en el Yankee Stadium, este estadio lleno de fanáticos. Lanza tus 6 innings, vas saliendo del juego y todos los fanáticos se paran y te aplauden. En ese momento, ¿sí que sentiste cómo fue esa experiencia en sí de entender que has hecho un buen trabajo y que los fanáticos aprecian ese trabajo que hiciste? No, yo les doy muchas gracias a los fanáticos de los Yankees, tú sabes, en especial los míos. Ellos saben el trabajo que uno viene haciendo, tú sabes, ellos apoyan el trabajo de uno, ellos saben que eso no es fácil, tú me entiendes. Y uno trata de seguir adelante, hacer un buen trabajo para seguir dándole lo mejor a los fanáticos.